tiene. Sí, en realidad pues se hizo el trabajo que queríamos, un trabajo de adaptación. La altura todos sabemos y para nadie es un secreto que pega, entonces la idea era esa, poder aclimatarnos, que ellos sintieran ese agua que se podía sentir. Ya en el campín jugué varias veces, sé, no, esto no tiene nada que ver con el campín es un espectáculo. Una cancha linda, bien bajita, que se puede practicar muy bien el fútbol, esta no está mal, pero no es igual, no se asemeja nada a la cancha del campín. Tenemos que tener las líneas bien cortas. Ahorita le acabo de decir a ellos, en el ahogo, en la intensidad, en la presión que ellos vayan a hacer, tenemos que estar bien cerca, tenemos que estar bien unidos, eso es importantísimo. La unión que podemos tener tanto como jugadores, como ahí para jugar, para asociarnos, hacer los recorridos menos largos y necesarios, es importantísimo. Entonces hay que pasar el primer ahogo, por ahí después va a venir un segundo ahogo y después el partido va a ser igual. Entonces la idea es poder mantener los primeros 20 minutos que ellos van a tratar de venir encima de nosotros y después el partido va a ser normal. Sí, en realidad pues ya habíamos hablado con José, me había dicho que un trabajo que después a la larga íbamos a saber que teníamos que tener sacrificio, que teníamos que tener una entrega, que teníamos que tener unión, que teníamos que haber comunicación para lograr el objetivo, y esto es lo importante, no todos juntos podemos lograr las cosas, que había que creérselo. Entonces la actividad espectacular, de verdad que José nos ha ayudado mucho, todas las actividades que hemos hecho tienen un propósito que es importantísimo, entonces esto nos va a ayudar para seguir haciendo grupos, seguir haciendo lo que nosotros estamos queriendo y poder tomar las mejores decisiones y poder ser los más solidarios posible dentro de la cancha. No, fundamental. Estos partidos de Copa Libertadores me dejan tranquilo porque sé que los jugadores están motivados. Eso es importantísimo, la motivación que puedan tener, quién no le va a gustar jugar en el campín, jugar contra Millonarios, que sabemos que es uno de los rivales importantes de Sudamérica. Entonces, la motivación está, la entrega está, el sacrificio está, veo el grupo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, esperemos el martes poder hacer un partido inteligente, poder hacer un partido correcto, con mucho orden. Si no tenemos orden, si no tenemos las líneas cortas, vamos a sufrir mucho. Entonces, la idea es el orden, líneas cortas y luego asociarnos para poder darle salida, sufrir los primeros 15, 20 minuticos y luego el partido va a ser de ida y vuelta para los dos. Sí, y eso son cuestiones técnicas porque en lo táctico se cumplió a cabalidad, el equipo estaba ordenado, no tenía, Corinthians no tenía espacio, allá salimos un sistema muy diferente al que veníamos jugando. Lo que pasó fue que no generamos volumen ofensivo, por ahí pasó el que nosotros, a lo mejor ellos pudiesen seguir viniendo y pudiesen conseguir el gol. Acá vamos a intentar hacer un fútbol fluido, tratar de asociarnos, tratar de tener las líneas cortas como le dije anteriormente, de manejar un orden, de estar bien cerca el uno del otro, pero también tratando de ir a atacarlo y generarle, porque sabemos que este equipo está generando muchas oportunidades de gol y la idea es que podamos tenerla y poder concretarla. No, ellos tienen un equipo importante, los laterales son jugadores que van mucho al ataque, que tienen mucho centro, el caso de Palacio, tiene un jugador Banguero, tiene Quiñones por izquierda que de verdad que también genera mucho, Ayron del Valle que es un jugador muy desequilibrante, que está el que está haciendo los goles de ellos. Entonces, bueno, desde el orden, desde la paciencia y desde la tranquilidad, trataremos de hacerle daño a un rival que se está jugando cosas importantes al igual que nosotros.